Y ahora pasamos hasta los Tres Brazos, donde muchos de los moradores están enfrentando problemas legales precisamente por algunos terrenos. Nuestra compañera Yulisa Tavares se trasladó hasta el lugar de los hechos y nos amplía. Claro que sí, mi amor, porque yo soy una que estoy sin título y me 80,000 pesos entregué a la gente esa de ya ni me acuerdo de esos fatales. Y tengo todos mis papeles en mi casa de un dinero y quieren quitarle a uno su solar, su casa, porque es su casa que le van a quitar para derrumbársela, ¿no es verdad? Entonces yo estoy de acuerdo que todo el mundo tenga su título. Oh, pero eso es un gran logro, porque todo el mundo que tiene su casa, siempre el anhelo de ellos es tener su título propio, que ahí es que le coge valor su casa, su propiedad. Porque lo necesitamos, yo tengo la mía y tu mi título. Además, yo pagué inicial cuando la mafia. ¿Usted cree que es debido que esa persona que venden esos títulos así tengan sentencia, ya que muchos se engañan ahora mismo? Entonces llegan blindado en el Parque Independencia, delante del público, ahorcado. Bueno, claro, eso es lo que esperamos, que se le dé su título definitivo, porque realmente una persona si no tiene título no tiene nada. Pero creo que tenemos confianza de que eso se resuelva, porque nuestro diputado Carlos de Jesús es un diputado que está trabajando sobre eso, porque en Catanga, Vietnam, se dieron un título. Yo estoy viendo esta situación que nunca la hubiera vivido, cuando de repente dije que los Tres Brazos lo vendieron. Digo, pero ¿y quién es ese circunciso que se atrevió a vender unos Tres Brazos que tienen como 50 años y de buena primera? Dije que esto está vendido. O sea que nosotros no tenemos domicilio de un ministerio público, ni siquiera de un presidente que pueda asumir esta responsabilidad. Sí, ninguna razón va a venir a mover la comunidad de los Tres Brazos, donde esto tiene 40 años. Aquí nadie sabe el proceso que se ha tomado cada persona para que este barrio hoy pueda ser un barrio normal. Y esas informaciones de que este sector está vendido, ¿quién se lo dio? Bueno, yo como siempre me comunico con los periodistas y veo la situación como pasan por televisor y cosas. También en reuniones que a mí mismo me han invitado para que yo asista a reuniones sobre el mismo proceso que está pasando con la venta del otro brazo. Pero el Ministerio Público y el presidente lo que tienen es que buscar a esa gente, porque en caso de que tomen una decisión de vender el otro brazo o algo, tienen que comunicarlo con las autoridades mayores. Claro que sí, que estamos de acuerdo, porque es que eso es un abuso lo que se ha cometido aquí en este sector. Porque es que, digamos, la ley aquí en este país, por lo visto, solo funciona para el pobre. ¿Y estamos hablando de cuántas viviendas que están siendo afectadas ahora mismo? En estos momentos todas, se puede decir que todas, porque al que le dieron título, supuestamente ese título no es válido. Yo todavía estoy pagando uno. ¿Y usted cree que se le debe sentenciar a esas personas que entregaron esos títulos pero que no son válidos? Ya de que ellos tienen el poder, pueden quedarse libres, pero por lo menos que den el título gratis ya a la persona que ya lo han pagado. Y que ponga a pagar una cantidad no excesiva a la persona que todavía no lo dio. Bueno, yo voy de acuerdo que le den su título, claro que sí. Y que esa gente se queden con su vivienda. Eso es lo correcto, porque la mayoría de gente que vivimos aquí somos masa de gente pobre. Pero ayer, no sé si fue el juez o el fiscal que se fue a favor de Titúlate, que todo el mundo va a tener que pagar su título, de su casa, su terreno. ¿Usted cree que es necesario que esa persona sea sentenciada? Claro que sí. Claro que sí. Porque lo que hicieron fue un robo. Ellos vendían el terreno con uno adentro.